después de cruzar toda Europa a dedo, de recorrer 6.000 kilómetros en el tren transiberiano hasta el corazón de Siberia, y de perderme por el lago Baikal haciendo autostop, he llegado a Mongolia y he pasado una maravillosa experiencia con una familia que me ha invitado a su granja en mi primera noche en el país. Ahora he puesto rumbo ya a Ulan Bator, la capital del país, pues en pocos días he quedado con otro viajero para aventurarnos en nuestra epopeya más grande hasta la fecha. Compraremos unos caballos y exploraremos la famosa estepa mongola. Queremos entender cómo es moverse por este país de la manera tradicional, conociendo a familias nómadas y, si es posible, a alguno de los pocos cazadores con águilas de todo el mundo. Por el camino disfruto de un paisaje prácticamente inhabitado. Mongolia es un país que tiene un área grande como tres Españas, pero solo tiene 3 millones de habitantes. 3 millones. Y de hecho, la mitad, 1,5 millones, viven en Ulan Bator. Como os podéis imaginar, la mayor parte de la nación está vacía. No es de extrañar, pues, que Mongolia sea el país con menos densidad de población de todo el mundo. En las zonas rurales, casi la mitad de la gente son nómadas. Es decir, cambian de localización varias veces al año gracias a las gers, las yurtas mongolas. Ese estilo de vida, muy parecido al tradicional, se puede ver en prácticamente toda la totalidad de los videoclips musicales que se reproducen en los autobuses. Vestidos tradicionales, gers y caballos. Muchos caballos. De hecho, se dice que en Mongolia hay tantos caballos como personas, o incluso más. Este animal ha sido el principal modo de transporte durante muchos siglos y también fueron de vital importancia para crear el imperio contiguo más extenso de la historia bajo las órdenes de Genghis Khan. Pero Ulan Bator es otro mundo, mucho más urbanita, cosmopolita y también contaminada. Nada más llegar, unas señoras me ayudan a encontrar el bus que necesito para llegar a la que será mi nueva casa. Dentro del transporte público se ve una imagen que ahora, en tiempos de coronavirus, sería muy difícil de observar, o por lo menos muy peligroso. Pero no os preocupéis que esto lo grabé hace ya un tiempo. Este hombre que sigo es Tenger, mi anfitrión de Couchsurfing, la app que todo viajero debe conocer. Me ha recogido en el centro y ahora me lleva a su casa. Me da a elegir dos opciones para dormir. O el sofá, al más por estilo Couchsurfing, o una habitación con luz natural y cama de matrimonio. Pues creo que me quedaré aquí. En Ulan Bator la vida no está nada mal. Rápidamente hago un grupo de amigos, también gracias a Couchsurfing, y como voy andando a todas partes, me conozco la ciudad bastante bien. El centro está marcado por una estatua de mi ya viejo amigo Dandin Sukhbatar, el padre de la independencia mongol. Esta escultura ecuestre recuerda el punto exacto donde su caballo orinó durante el encuentro del Ejército Rojo en 1921. Si es que ya os digo yo que lo de los caballos y este país es algo de otro mundo. Aquí es donde también se encuentra el Parlamento de la Nación. Esta plaza recuerda a la Roja de Moscú o a la de Tiananmen en Pekín, pues Mongolia también fue soviética y eso se nota en muchos de sus edificios. Aunque aquí, en el centro, se mezclan con modernas construcciones como la Blue Sky Tower. Pero Ulan Bator es una ciudad de contrastes. Esta opulencia contrasta con la pobreza que se vive en la zona conocida como Ger District, donde las familias luchan para sobrevivir a diario. La peor forma de moverse por la ciudad es, sin ninguna duda, en coche o autobús, pues el tráfico es escandaloso. Y eso lo saben los policías, que tienen a muchos agentes pedaleando. De todos modos, un dato curioso de la ciudad es que hay muchos coches particulares, normalmente prius, que actúan como taxis. Aunque para mí, lo mejor fue conseguir una bicicleta que me dejó un buen amigo para desplazarme por la ciudad. Es
Este es el famoso Puente de la Paz, o Peace Bridge, que acostumbra a ser el principal punto de congestión de la ciudad. Aunque visto desde aquí, no está nada mal. También acompaño a unos amigos al mercado de Narantul o Mercado Negro. Aquí se puede encontrar de todo, de todo. Aunque en esta ocasión visitamos solo la sección de moda y encontramos zapatos, botas, ropa varia, bolsos e incluso telas con estampados tradicionales. Aunque para estampados bonitos, los de los Dell de Tenger. Looks very fancy. Dell es el nombre que reciben los vestidos tradicionales de Mongolia que en el campo se siguen utilizando para todo. Este en concreto lo lleva Tenger para momentos especiales como el Año Nuevo, que aquí, como en China, sigue el calendario lunar. Tenger, de hecho, es de la parte de Mongolia que se anexionó China y que ahora es una provincia del gigante asiático llamada Inner Mongolia o Mongolia Interior. A pesar de las presiones que hay en esta región, él se sigue sintiendo plenamente mongol y por eso se mudó a, entre comillas, la Mongolia Exterior o Independiente. Para completar su vestimenta, Tenger se coloca esta cinta que mide 5 metros. El Dell que se está probando en estos momentos está compuesto por 3 capas, que incluyen esta armilla. Wow. Y no puede faltar el complemento final, el sombrero tradicional. Tenger me invita a probarme yo también uno. Dejo que me vista porque me ha parecido demasiado complejo. Incluso me deja unas botas para que me sienta completamente mongol. Y si no hay sombrero tradicional, pues uno de cowboy, que en realidad se utilizan tanto o más que el otro. Llevo ya unos cuantos días encerrado en casa, trabajando, y hoy he decidido que por lo menos voy a intentar ver cómo se pone el sol desde alguna montaña. Tengo la suerte de vivir en estos bloques de aquí, que está justo al lado de las montañas. Montañas. O sea que voy a intentar subir a una y a ver qué se ve, y si se ve algo chulo, sacar unas fotos y sencillamente disfrutar del paisaje, que ya me toca. Me encuentro en el barrio de Zaidan, que está a las afueras, o sea que espero poder ver algo de vistas desde arriba. Tengo tantas ganas de moverme que incluso me permito correr un poco. Después de subir unas últimas rocas, aquí está Ulan Bator. Como podéis ver, hay mucha contaminación, un problema que se agrava en invierno. Aún así, basta con salirse un poco de la ciudad para encontrarse con paisajes espectaculares. Me muero de ganas de empezar mi gran aventura a caballo. Pero primero debe llegar Dani, a quien solo conozco a través de Instagram, y después deberemos comprar el material y, por supuesto, los caballos. Una cosa os aviso, vamos a vivir decenas de experiencias únicas. Y como esta aventura es tan especial, también lo va a ser su formato. Lo voy a hacer en forma de documental, es decir, todo junto, sin dividir como hago normalmente.
Eso significa que probablemente no lo voy a tener preparado para la semana que viene, pero os recomiendo una cosa que nunca hago y es que os suscribáis y que además os habilitéis la campanilla que os permitirá recibir notificaciones cuando programe el gran estreno de este documental y así lo podremos ver todos juntos cuando se produzca este gran estreno y lo podremos comentar a través del chat que habilita YouTube. Tengo muchas ganas de enseñároslo. Hasta entonces.